Ahí está. Bueno, bienvenidos a esta fogata en el camino de Reimagina 2030. Realmente para nosotros es un placer desde Tejerredes poder estar presentes aquí, poder contarles un poco qué es lo que hacemos, qué es lo que en qué andamos y qué hacia dónde estamos orientando esto de usar tecnologías sociales para el desarrollo de entornos colaborativos, de trabajar en la colaboración, en el desarrollo de sistemas, de ecosistemas y de redes. Realmente es un placer formar parte de este camino hacia la cumbre y poder aportar en algo a esta nueva forma de ver las organizaciones, de ver la sociedad, de ver nuestras ciudades y todo lo que podamos cambiar en nuestro entorno. Estamos junto a Cristian Figueroa, que es creador de Tejerredes, fundador, así que también realmente va a ser un placer ahora escucharlo. Y Caro Verdugo también, que forma parte del equipo, y bueno, en conjunto más otro hermoso grupo de gente, estamos llevando adelante algunas iniciativas de las cuales seguramente vamos a hablar y vamos a tratar de contarles qué hacemos para poder sumar y ver cómo podemos entre todos y todas aportar algo bueno al mundo. Así que, Cristian, te dejo adelante y después avanzamos. Bueno, gracias Mariano y gracias a todas, a todos. Como dijo Mariano, nos acompañan varios que estamos en el equipo de Tejerredes, hoy día trabajando juntas. Está Caro por ahí, está Marinel que acaba de ver que entró. Bueno, y algunos amigos con los que hemos compartido alguna vez, Max, Oscar, si no me equivoco, ¿vale? Magda por ahí, que estamos. Ahora último, bueno, y seguramente aquí tengo que empezar a pasar pantalla por pantalla, vamos a encontrar a mucha gente conocida, agradecerle. Bueno, Tejerredes nos dedicamos a promover, entender las organizaciones como redes conversacionales, donde los nodos somos los seres humanos, por ahí está Calia, bienvenida Calia. Y lo que entendemos de Tejerredes es ver las organizaciones como redes conversacionales, y eso nos da una ventaja súper grande, porque nos da mucho más flexibilidad al momento en que queremos gestionar, diseñar, fomentar esto que llamamos el trabajo en red con acento colaborativo, ¿vale? Promoviendo la autogestión, etc. Pero no quiero aburrirlos con eso. Desde la pandemia, con el equipo y a partir de reflexiones, nació darle una vuelta a Tejerredes. Y nació esto que los hemos invitado hoy, que se llama Tejerredes Play, Tejerredes del juego. ¿Vale? ¿Y por qué eso? Porque teníamos un libro que aglutina la metodología, etcétera, que fueron casi 8 años de investigación. Hay todo un contexto metodológico detrás de Tejerredes, de herramientas, cosas. No desde el punto de vista de entregar un modelo de gestión más transversal, más horizontal, etcétera. Entendemos que la sociocracia y que otras prácticas o metodologías apuntan mucho más a los modelos. Lo que tratamos desde Tejerredes de entender cuáles son los elementos, las condiciones que están en el backstage que permite el trabajo colaborativo, en red, etc. Entendiendo que eso es básico para que una organización se pueda autogestionar, etc. etc. Y Play fue darle una vuelta a todo, y ahora lo vamos a ver, y ponerlo en formato lúdico y que todo el mundo lo entendiera. Porque la labor que hacemos en Tejerredes somos una organización sin fines de lucro, más ligada a los ámbitos de empresa social, ¿vale? Aunque funcionamos, como decíamos, como una asociación desde España, pero funcionamos en red. Hay personas en el equipo, bueno, por ahí está Mariano, que está en Mendoza, Marinel está en Caracas, Caro, que está en Santiago de Chile, bueno, y así. Estoy en Madrid y vamos, y hace prácticamente un año estamos haciendo un proceso interno súper interesante de autogestión, aplicándonos un poco la receta de Tejerredes y también lo que hacemos con proyectos, apoyando proyectos en variados sectores. Bueno, pero sin más, la idea es llevarlos a Tejerredes Play. Si alguien quiere preguntar, comentar algo, tome la palabra, nos lo dice, esto es una fogata, ¿vale? Como en sentido figurado, y la fogata. ¿Cómo estamos en una fogata? Generalmente, calentándonos en círculo, exacto, ¿vale? Y en ese círculo la idea es proponer la palabra, ¿vale?
Irles contando algunas historias. Nosotros tenemos para Play, hemos ido haciendo diferentes cositas, ¿vale? Yo hice una pequeña introducción, donde tenemos una web específica, que se entra desde TGRE, le hemos llamado, de hecho, play.tgre.net, ¿vale? Y estamos ahí, ¿vale? Y Play tiene varias cosas, tiene la metodología, donde hay unos mapas conceptuales que ahora vamos a ver, y hay un manual. Hay una radio donde estamos haciendo podcast, ¿vale? Y ya les voy a contar la historia de los podcasts, ya llevamos 5 con diferentes temas. Van a ver aquí propósito, el concepto vacío, dejar aparecer, donde hemos invitado personas súper interesantes. Hay una parte de caso, donde tenemos en realidad publicado un caso y vamos a publicar pronto un segundo caso de proyectos que hemos hecho aplicando TGRE Play. Y tenemos un curso por ahí, ¿vale? Que ya hemos dado un par de ediciones y lo vamos a seguir haciendo, ¿vale? Y contarles que Play primero se sustenta en estos mapas. Hay 3 mapas o 4 mapas. Este es el mapa general, ya habla que la metodología tiene tres patas. La metodología de la persona colaborativa, la metodología del equipo y la metodología de la organización, ¿vale? Como yendo de la persona, ¿vale? Nosotros entendemos que ningún proceso colaborativo tiene sentido si no partimos con la célula más importante, que es cada uno. Si no nos cuidamos, no nos conectamos nosotros, es imposible conectarnos en equipo y colaborar en equipo, y menos establecer un modelo de gestión, ¿vale? Y esto tiene 3 mapas, como les decía, el mapa de la persona colaborativa, que tiene 3 conceptos que para nosotros son fundamentales y que se combinan. El concepto vacío, que lo hemos tomado del trabajo de Claudio Naranjo, el concepto del dejar aparecer, que también viene de Humberto Maturana, ¿vale? Y el concepto del propósito personal, ¿vale? Ese es más transversal. Y esto en su conjunto, decimos tateada, cuando activamos estos elementos nos permite potenciar este rol de persona colaborativa, ¿vale? Después tenemos un segundo mapa, que es un poquito más complejo, y habla de 3 grandes temas que hay que abordar desde el punto de vista del equipo. El concepto de comunidad evolutiva, ¿vale? El concepto de estructura organizativa, el concepto del marco entendimiento común y los roles en el equipo, ¿vale? En un equipo no todos somos iguales, no solamente por diferencias de género, de oficio, sino también porque asumimos superpoderes o roles. Y el tercer mapa, que lo vamos a trabajar el 2022, va a ser una especie de juego. En vez de un Monopoly que es individualista, que es competitivo, vamos a hacer un colaborópolis, ¿vale? Que va a ser ayudar a que las organizaciones puedan, desde una lógica lúdica, navegar por diferentes temas que apunten a que se pregunten, se conecten, sobre todo en el tema del desarrollo de un modelo de gestión basado en las redes y en la colaboración, ¿vale? Y este va a ser el viaje va a ser como un Monopoly, ya dije, un colaborópolis, a lo mejor le vamos a poner así. Y te lleva por diferentes temas que hay que preguntarse, ¿vale? Entonces, estos 3 mapas son importantes. Hoy día nosotros en muchos procesos, sobre todo aplicamos el primero y el segundo, ¿vale? Ningún proceso lo iniciamos si no es cuidando a las personas, ¿vale? Entendiendo que el vacío, el punto donde nosotros podemos crear realidad, el dejar aparecer tiene que ver con el amor, con la fraternidad, con el encontrarnos entre las diferentes personas, con uno mismo y con otro, y el propósito personal. Y ese después lo llevamos acá al tema de comunidad evolutiva. El primer concepto, esto tiene que ver con las 3 patas fundamentales de un equipo, tal cual existen 3 elementos claves de una persona, como el cuerpo, el lenguaje y las emociones. En una comunidad o en un equipo, estas son 3 patas que sostienen la mesa, ¿vale? Que el propósito colaborativo co-creado entre todos y todas, las relaciones y el cuidado de las personas, y las personas que de alguna manera componen el equipo, ¿vale? Las personas que están interesadas. El segundo tiene que ver con la estructura colaborativa, el modelo, el tipo de gobernanza que queremos, ¿vale? Si la queremos distribuida, centralizada, etcétera. Y los espacios conversacionales, es decir, dónde ocurren esos espacios de redes conversacionales, y las tecnologías o las herramientas o los telares que nos ayudan a tejer esas conversaciones, ¿vale? Y por último, el marco de entendimiento común. Nosotros siempre decimos que un equipo, una organización de por sí, se va a sostener, siempre se habla del triple balance medioambiental que aglutina lo económico, lo social y lo medioambiental, por ejemplo, ¿vale? Nosotros aquí hablamos de un triple balance organizacional. Para que una organización sea sostenible, tenemos que activar el valor social, es decir, lo que tiene que ver con las relaciones de las personas, ¿vale? La capacidad
Cristian, perdón. Hay que ajustar el sonido, o yo escucho mal, o se escucha como si estuvieses como lejos. Yo creo que es por el auricular que tiene. Sí. ¿Me escuchan bien o? A ver, voy a cortar. Ahora sí. Aquí. Ahí está, ¿sí? Mejor. Ahí está mejor. Sí, sí, perfecto. Vale. Puede que haya ido más rápido. Bueno, el otro es el valor de conocimiento, la capacidad de innovación, de intercambiar experiencias, prácticas y generar saberes, ¿vale? Y el último valor tiene que ver con el valor de uso y resultado, ¿vale? Que tiene que ver con las cosas concretas, cuántos proyectos hemos desarrollado, cuánto hacemos. Generalmente en las organizaciones nos dedicamos a levantar indicadores y a medir indicadores del valor de uso, cuánto hemos facturado, cuántos clientes tenemos, etcétera, por ejemplo, si fuera una empresa. Algo del valor de conocimiento, cuánta innovación hacemos, y muy poquito del valor social. Muy pocas veces tenemos indicadores que nos indiquen, por ejemplo, la capacidad relacional de las personas, la felicidad del grupo, etc. Y por último están los roles, ¿vale? TGRES, quienes lo conozcan, hay una serie de roles que lo asociamos, por ahí a un pequeño zoológico, que aparece el rol de articulación, de liderazgo, de ejecución, de estrategia, polinización y de astucia, ¿vale? No vamos a entrar en los detalles, invitarlo a ver. Eso es el resumen del play. Y por otro lado, tenemos un manual, ¿vale? Y le hemos llamado manual porque, en el fondo, lo que hace este manual es colocar de manifiesto los diferentes conceptos que están ahí, ¿vale? Entonces, ordena cosas. Este manual está en beta. Estamos sacando esto creo que es versión de agosto. Cada cierto tiempo vamos sacando una actualización. ¿Por qué? Porque el manual lo estamos enriqueciendo con los podcasts y con los casos. Entonces van a notar por ahí, más adelante, que estamos colocando, no está en esta versión, pero estamos colocando QRs a cada uno de los temas porque estamos invitando personas que enriquezcan esto. Estamos utilizando el concepto transmedial, ¿vale? Que en el fondo es una pieza, el concepto transmedial viene mucho del mundo de la cultura, que no se entiende, es decir, que el concepto de TGR Play no se entiende en una sola pieza, no se entiende en un texto, se entiende porque hay vídeos, porque hay podcasts, porque hay diferentes materiales que lo van nutriendo. Va a haber un juego, ¿vale? Hay tecnologías sociales que ya están desarrolladas alrededor de TGR. Por ejemplo, los QR lo hemos colocado acá al final en esta versión, pero los vamos a colocar en la... Por aquí hay un QR, ¿vale? Para escuchar casos. Los vamos a colocar en cada uno de los temas. ¿Qué tecnologías sociales se proponen para cada uno de los temas a trabajar, ¿vale? O herramientas para trabajar los diferentes temas. Por ejemplo, el tema de propósito, con el propositómetro, que no es más que una serie de preguntas que todos conocemos por ahí. Bueno, eso es la parte del manual, ¿vale? Quien quiera escuchar directamente los podcasts, los tenemos por acá, ¿vale? Esta semana hicimos uno súper interesante con David Criado sobre el Yo sé que no sé, ¿vale? Hace poquito tuvimos a Sergio Álvarez con una mirada muy desde el trabajo que se ha hecho con Matística, su empresa, el tema del dejar aparecer, el concepto vacío también, el propósito, ¿vale? Siempre tenemos invitados de diferentes lados. Aquí está el origen de TGR Play, si alguien lo quiere escuchar. Y aquí hay un caso, ¿vale? Aquí hay un caso súper bonito de un proyecto que hicimos el año pasado, y aquí está el vídeo que resume el caso, y acá cada una de las instancias cómo se fue desarrollando. Por ejemplo, la construcción de propósito, están los materiales, ¿vale? Y está toda la narrativa. Entonces ahí está un poco cómo se fue construyendo el propósito, primero revisando la historia de cada una de las personas porque llegábamos acá, después construyendo un poquito la frase, ¿vale? Bueno, decir los valores, qué sé yo. Y tenemos un curso que lo hemos dado por ahí todavía en formato inicial, ¿vale? Usando otras herramientas que ni siquiera Zoom, es muy entretenido porque utilizamos una plataforma bastante gamer para desarrollar el curso TGR Play, ¿vale? Que lo hemos usado por ahí. Y pronto vamos a publicar otro caso. Este fue un caso que se desarrolló en Valencia, en un marco más de universidad, de un encuentro de doctorando y doctorando, y pronto vamos a tener un caso de voluntariado en Chile, ¿vale? Jóvenes voluntarios a través del INJUP. Bueno, pero no haberles dado la lata, esto es una pequeña introducción. Voy a dejar de compartir. No sé, Caro y Mariano, si ustedes quieren redondear o también Marinel, y abrimos la conversa. ¿Está por ahí, Caro?
Sí, aquí estoy. Yo creo más bonito escuchar qué les inspira, qué les dudas, qué curiosidades tienen de todo esto que Cris ha contado, de qué les gustaría que pimponíamos en esta fogata. Por ahí, Mariano. Sí, coincido. La verdad que está. A ver, el punto es cómo cada uno de nosotros llevamos a la colaboración viva, ¿no? Porque muchas veces esto que plantea el camino de Tejerred Play de la persona colaborativa para pasar al equipo de la comunidad, para pasar a la red, implica también ese trabajo interior de cada uno de nosotros respecto a cómo colaboro y cómo me integro. Así que bueno, más allá de preguntas que tengan, es preguntarles eso, ¿cómo se sienten ustedes respecto a la colaboración, pero aplicada, no solo desde la teoría? También, Mariano, lo que podríamos hacer, 5 minutitos, hacemos una salita, así aprovechamos de que se presenten más en lo personal y con esta pregunta que hacías tú. ¿Cómo nos llega este tema de la colaboración? ¿Qué nos provoca los modelos de gestión de este tipo? ¿Los conocemos? ¿No los conocemos? Y yo creo que ahí podemos volver un poco a recoger y a abrir conversación a esta fogata. Vale, ahí lo que me gustaría entonces es no solo conversar unos minutos respecto a esto, sino qué preguntas traeríamos de cada una de las salas. Entonces, es como que de esa conversa, ¿qué les surge a ustedes como duda para poder conversar aquí? Y terminamos haciendo casi un conversation café, no sé, una cosa así, media, de traer, de buscar esas preguntas que nos ayuden a generar. Estoy creando las salas, Cristian. Vale. Salas de a tres, ¿te parece? Sí, mejor. Y vamos 10 minutitos, ¿les parece? Nos vamos todos. Yo también me voy a una salita, si no aprovechamos a presentar y qué sé Ok, yo. vamos. Vale. ¿Ah? ¿Qué, Melissa? Sí, vamos, vamos. Vamos. Parece divertido que hagamos eso en serio. Y claro, podríamos terminar con un animómetro al final, si tienes uno por ahí en un Jamboard. O yo lo Claro. saco. ¿Sí? Y Seguro. así usamos una herramientita que siempre usamos, la que no lo conoce, y vamos a cerrar con eso cuando nos vayamos. Vale. Dale, yo los mando, nos vamos 10 minutitos Sí, súper. Ok. para que se presenten un poco y volvemos. Yo quedo por acá, pero igual en una de esas me voy metiendo por alguna que otra salita para pasear un rato. Así que nos vemos. Marinel, Max, no sé si están por ahí. Bueno. Bueno, estamos todos de vuelta, creo. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué pasó en las salas? Melissa, estás Ah, está en mute. mute ahí, sí, ya me di cuenta. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerle a Oscar y también tuve la oportunidad de conocerle a Cristian un poco más. Y ellos también me escucharon acerca de la experiencia que estoy teniendo acá en Paraguay y sobre algunos desafíos desde la organización que hoy me está tocando liderar, que es básicamente impulsar un cambio organizacional en la empresa, ¿verdad? Y cómo eso. O sea, a mí me llamó la atención lo de tejer redes, eso que tenés ahí de fondo, de tu fondo virtual, por ejemplo, es
No sé, me parece muy loco lo que voy a contar, ¿verdad? Pero yo había hecho una actividad hace un mes atrás, más o menos, en donde les pedí a todas las personas que estaban allí que cuenten si sentían que su propósito personal hacía un match con el propósito de la organización. Y cada uno agarraba así un hilito y después le pasaba el hilo a cualquier persona que estaba ahí alrededor. Y estábamos todos sentados. Pues nos levantamos y le pedí que por favor vean a su alrededor, ¿verdad? Es cómo, aunque muy pequeño que parezca el propósito que tengamos, cómo impactan los demás, ¿verdad? Y a mí me pareció demasiado lindo ese ejercicio que tenés ahí detrás. No sé si es lo mismo, si es igual, me ha parecido. Pero como que expresar el cambio o el cambio de mindset, sobre todo de esa manera, como es tan importante, porque la gente ya no quiere ver una presentación de PowerPoint, ¿verdad? Quiere algo así más innovador, sobre todo la gente, digamos, de mi generación o gente más joven todavía, ¿verdad? Entonces me llamó mucho la atención la propuesta de TGRD que hicieron hace rato y voy a entrar a googlearle después. Y me parece aún mejor que lo hagan esto como algo social o sin fines de lucro. Creo que toda la base de este nuevo paradigma que estamos queriendo implementar o traer al mundo es luego así. Demasiado les felicito también. Eso era todo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Gabriela, que te veo atando el pelo. Hablando de tejer redes, te teje pelos. Me tejo el pelo. Mira, me tocó estar en un grupo maravilloso con Laura y con ¿cómo es que se dice? Con Calia, no me acordaba cómo era el nombre. Y bueno, estuvimos, Calia tiene más experiencia en tejer redes, nos estuvo contando todo lo que había significado para ella y para su proyecto, la experiencia de llevar a cabo estos conocimientos, estos sentires que generaba tejer redes. Y en mi caso fue bastante inspirador porque yo vengo buscando un poco eso, me sentí bastante identificada con lo que comentás, Melissa, en el sentido de que yo vengo también intentando hacer un cambio organizacional, de visión, adornar un espacio bastante, es académico, es un espacio académico, así que imagínense que el desafío es muy grande, desde confrontar espacios un poco burocráticos o que tienen un sostenimiento muy académico, muy formal. Entonces cuando recibí esta invitación, esto me pareció sumamente desafiante, ¿no? Esto de lo colaborativo. Y lo interesante que quiero revalorizar que surgió en el grupo, gracias a Laura y a sus comentarios, de que somos organismos vivos y que no existe la posibilidad de no vivir en red, ¿no? Desde lo biológico, desde los seres humanos, los seres vivientes que habitamos este planeta y las relaciones que se van tejiendo para la supervivencia misma, ¿no? Entonces también salió el tema de revalorizar también esto de lo colaborativo como resilientes. O sea, ¿qué pasa si una de las partes se ve afectada? ¿Cómo repercuten los demás? ¿No? Como esos desafíos de justamente que somos seres vivos, que hacemos estas colaboraciones, estas instituciones que están vivas y que necesitan fortalecer redes, articular nuevas redes, activar otras, y por qué no desactivar algunas otras que a lo mejor generan impactos negativos. Laura, Calia, no sé si quieren decir algo más de todo lo que charlamos, porque faltó tiempo, como siempre. Creo que en general fue esa una buena idea de lo que estuvimos conversando, justo como estos espacios en los que poco a poco quienes van entendiendo más, como decía Laura, como pues no hay otra manera, es colaborativo y ya, y si no, no es, ¿no? Pero justo como tejer redes también ha sido un espacio en donde justo esta ideología de que tiene que ser colaborativo y si no, no es, se van encontrando aquellas personas que así, que tienen esta misma visión y que tienen esta misma manera de trabajar desde distintas áreas y desde distintos países y espacios y contextos, ¿no? Entonces, eso también fue muy rico de esta conversación que tuvimos. Buenísimo. ¿Hay alguna otra sala? ¿Stevens? Bueno, nosotros, algo que me llamó la atención, me encantó conversar con Máximo y con Marinel,
y con, creo que estaba Valeria, porque surgió el tema de la, bueno, que cómo colaborás cuando estás en crisis, ¿no? Porque ahí aparecen los egos, aparece el miedo, aparecen un montón de cosas que a veces nos hace actuar en forma contraintuitiva, o mejor dicho, instintiva, y va en contra de la colaboración, muchas veces al sálvese quien pueda, ¿no? Y en un país como Argentina, donde vivimos en la supervivencia, a veces, yo sé que hay mucha solidaridad, pero hay poca colaboración, me parece, y es como algo a trabajar muchísimo. Hay un concepto muy interesante de la diferencia entre colaboración y cooperación, ¿no? Que por ahí plantea justamente ese tema. Cooperar es, bueno, te doy una mano, listo, chao y sigo con lo mío, y colaborar es realmente integrarse, que creo que es un poco el concepto que está planteando Stevens y que lo, bueno, es sobre el que habría que trabajar un poco más, ¿no? Cristian, que te veía así haciendo ahí un gesto. No, comentar algo que de las conversas que estamos teniendo, y rescatar algunos tips, propósito personal y propósito del equipo, de la organización. No tiene, y esto por favor anótenlo, ningún equipo va a poder lograr colaborar, funcionar en un esquema holocrático, sociocrático, autogestionado, y póngale todos los nombres que quieran, si primero no nos trabajamos nosotros las personas, ¿vale? Y eso significa conectarnos con nosotros, con nosotras, ¿vale? Significa conectar también con ese propósito personal, con el dejarnos aparecer. Si estamos viviendo desde el ego, a cuánto yo le gano a la gente, cuán mejor soy yo, Claro. etcétera, etcétera, olvídense de eso, es cortar los hilos de la red, desde mi nodo, ¿vale? Y eso hace que el equipo no funcione. Por lo tanto, la primera invitación para colaborar es colabórese consigo mismo. Por eso el primer mapa, la persona colaborativa, ¿vale? Construir nuestro espacio, diseñar nuestro espacio, el vacío, la realidad que queremos desarrollar, dejarnos aparecer y dejar aparecer a otro. Y conectar con ese propósito personal. Por lo tanto, el primer aprendizaje que nos podemos llevar de acá es, y esto a mí me ha costado verlo después de muchos años, ¿vale? Y creo que mucho lo hablamos y lo compartimos. Pero apliquemos herramientas primero con nosotros. Meditemos, seamos contemplativos, observémonos, cuidémonos, ¿vale? Y después cuidemos al que está al lado y construyamos propósito con el que tenemos al lado. Y identifiquemos a quienes forman parte de nuestro núcleo, ¿vale? De nuestro equipo. Pero primero nosotros, ¿vale? Aunque parezca egoísta. Si no, le vamos a hacer daño al equipo. Si vamos con los egos, si vamos disparando para cualquier lado, etcétera. Ese es el primer tip. Y el segundo, que lo decía por ahí, bueno, hay varios, esto de los egos. El ego es el cáncer que tienen las organizaciones, ¿vale? Bueno, pueden tener varios problemas, pero uno de los problemas más latentes es el verdadero cáncer, ¿vale? Y se va acumulando ahí, de repente ¡puf! Explota. Pero no explota en uno. Vivimos en esquemas sistémicos, dependemos unos del otro. La red conversacional. Si se aprieta, acuérdense que la conversación es lenguaje, emoción. Si eso está tenso por la rabia, por la ira, por no dejar reconocer, por diferentes cosas, nos afecta a todos. Y cuando eso se acumula, la tensión organizacional explota. Entonces, primero cuidarnos a nosotros y después, si hay ego, ¿vale? En el sistema, tratar de trabajarlo con psicólogas, con terapia, con actividades propias, con acompañamiento. Si queremos que la organización, porque ningún modelo, esto a lo mejor alguien me va a cortar la cabeza, la holocracia es muy bonita, la sociocracia es muy bonita, etcétera, pero nada funciona si primero no ponemos por delante, siempre se dice en el centro de las personas, primero en el centro nosotros, después al resto del equipo, ¿vale? Y después el cuidado del equipo. Acuérdense las tres partes o las patas de un equipo: propósito compartido, cuidado de las relaciones y las personas identificadas, quiénes están, de quién me fijo, con quién conecto, a quién me toca cuidar en el equipo, quién me cuida a mí, ¿vale? Y con quién construyo ese propósito.
hablemos los modelos de gestión. Sí, vamos, Steven. Perdón, no quiero acaparar todo, pero es que tocaste así como el... mencionaste la palabra del modelo de gestión y se me aparece todo junto. Porque ahí aparecen los principales problemas en las organizaciones con los modelos de gestión, donde los incentivos, los incentivos que promueven a veces el individualismo, ¿no es cierto? Con bonos a la persona por el resultado individual. Y generalmente los bonos o los incentivos globales para trabajo colaborativo hacen que los equipos sean más mediocres. Al menos esos son los resultados que yo veo, ¿no? La gente se desmotiva a veces, ¿no? Con los incentivos materiales, digo, ¿no? A veces el incentivo de pertenecer a un equipo te motiva más. Pero hay algo ahí raro, hay algo raro ahí entre ese modelo de gestión y lo que es el trabajo colaborativo. Si me permitís, sobre esto que estáis comentando y que apuntaba muy bien Cristian, el tema del ego. Cristian me conoce hace ya unos 10 años. Y fue en el contexto en el que España estábamos viviendo un fenómeno que se llamó Spanish Revolution, 15M, Acampada Sol. Bueno, fue un movimiento social que yo no sé si tenía precedente en España algo así, ¿no? Y se convirtió en algo internacional. Ahora hace 10 años de eso y a mí me ha removido, ¿no? Porque me han llamado de muchos medios, yo fui portavoz de aquel movimiento y sigo manteniendo lo mismo, ¿no? Que es lo que ha dicho Cristian. Aquello que no eran organizaciones empresariales, sino que era un movimiento social, yo siempre he sostenido que, y muy a mi pesar, que no tuvo otro fruto por precisamente ir sin el ego arreglado de casa. Y eso fue lo que hizo que toda esa explosión que hubo de colaboración a unos niveles que yo no había visto nunca, no acabase de cuajar precisamente por eso. Porque casi todos, unos en una medida, otros en otra, casi todas las personas, algo de trabajo todavía quedaba, ¿no? Y es una pena. Y fijaros qué cosa más curiosa, que cuando empezó a debilitarse el movimiento, uno de los primeros grupos de trabajo que cayó, el primero que cayó, fue cultura. Yo cuando vi que pasó aquello, vi que ya estaba en cuesta abajo aquello, porque es muy significativo, ¿no? Que en otros grupos, o sea, en ninguno debería existir, partiendo de la base de que era un movimiento social, pero especialmente en cultura, no sé, dejo ahí la reflexión, ¿no? Y siempre me fijo mucho en esto a la hora de ver equipos, ya sean de movimientos sociales o en compañías, ¿no? Siempre yo creo que nos queda como civilización el trabajar eso. Por eso quería subrayar lo que apuntaba Cristian, porque me parece lo más importante, ¿no? Las dos cosas que ha apuntado él. La mirada interior, el trabajarnos, estar bien con nosotros mismos, y desde ahí se puede aportar en equipo para trabajar y construir juntos. Si no, yo veía allí que en las asambleas o en reuniones de trabajo, me da igual que sea público, que sea privado, casi siempre hay una parte por ahí, unas grietas donde la gente va a escucharse a sí misma y no tanto a de verdad trabajar con esa idea real de equipo y honesta. Nada más. Hay algo que conecta con los dos temas, que efectivamente muchas veces contratamos y trabajamos desde el modelo de gestión. Y a veces los modelos de gestión incentivan el individualismo, ¿vale? Y ojo, que a veces el modelo de gestión decimos, vamos a elegir este porque es colaborativo, que mirarlo con doble feedback. Y volviendo a lo que decía Oscar, al final los equipos dependen de las personas. Si el ego aparece, puede romper momentos tan mágicos
o movimientos tan potentes como los que se generaron en esa época, ¿vale? Que recuerdan mucho el movimiento que está viendo Chile en este momento, ¿vale? Y que siempre van a aparecer los egos como maneras de destruir o tratar de corromper el propósito central de sus movimientos, ¿vale? Y muchas veces son los propios egos de las personas, dependiendo por cualquier cosa, por razones económicas, por razones de poder, por razones de que yo soy el mejor y quiero sacar lo mío adelante para que me reconozcan, bueno. Pero bueno, también salieron cosas buenas de allí. Por ejemplo, yo te conocí a ti y mira dónde estamos hoy, ¿no? Y sí, precisamente yo siempre que me he acercado a Tejer Redes me he llevado la imagen contraria, ¿no? Y eso también es con lo que me gustaría que nos quedáramos. Súper. Cris, o todos. Siento que hay algo que es como relevante en todo esto cuando tú hablas del ego y todo eso, del sistema y de todo lo que está establecido. De cierta manera, nosotros, bueno, acá en Chile estamos viviendo el proceso, que es un proceso tremendamente, se podría decir que es un buen ejemplo para el mundo. O sea, estamos teniendo una convención constitucional, estamos empezando a mirar, la presidenta de la convención constitucional es una mujer de un pueblo originario, hay una serie de personas donde hay luchas de ego, hay una serie de cosas, pero hay una esencia que me llamó mucho la atención, cuando a mí me cambió un poco la percepción de esta convención que se junta para poder constituir de nuevo algo que es importante para un país como es nuestra constitución, y tiene que ver con que uno de sus discursos estaba basado en el amor, que era algo básico. Y eso cambia el concepto de todo. O sea, es porque cuando tú dices, me veo yo, ¿y cómo me veo? ¿Me amo? ¿No me amo? Me ha tocado en algunos, a unos más evolutivos del área de marketing, por ejemplo, les digo, vayan y véanse en un espejo piluchos, sin ropa, en pelotas, como decimos en Chile. Y véanse, y si se aceptan, si se quieren, si se conocen, si se aman, si hay amor propio. Y eso yo creo que permite de cierta manera desencascararnos, porque eso para la colaboración es tan necesario. Cuando yo me conozco, cuando yo me muestro al mundo tal y cual como soy, porque me acepto, porque no tengo ni un prejuicio, porque soy y me denomino como un creador, me denomino como alguien que va a poder cambiar seguramente no todo lo establecido, pero sí al menos las cosas básicas que son las que me fueron formando en esta humanidad de la forma que nos fueron formando. Y ahí vienen estos grandes quiebres que nos invitan a lo simple, nos invitan al amor, nos invitan, si no tengo amor, no puedo colaborar. Y yo creo que eso es la inflexión que hoy día el mundo nos está permitiendo hacer, que es enciérrense, guárdense, cuídense, quiéranse, mírense a la cara, mírense piluchos o en pelota y díganse, ¿se quieren? ¿No se quieren? ¿Cómo quiero salir yo a la civilización de vuelta? Y eso es hoy día un poco lo mismo que se va haciendo en las empresas. O sea, en las empresas hay que hacer eso, hay que individualizarse para poder entender que hay propósitos colectivos que no funcionan si es que no tengo claridad en mi propósito individual. Entonces, ese propósito individual está conectado básicamente con el amor. Y es algo que la sociedad no nos permite hacer. Porque ahí vienen todos los prejuicios y vienen todas las artimañas. Que me encantó la frase esa que decía que los modelos de gestión incentivan el individualismo. Claro, pero el individualismo del tener. No del amarse individualmente, sino que entonces hay que cambiar los sistemas de gestión, hay que hacerlos más simples, hay que tratar de ordenarlos desde el punto de vista, desde la esencia de cada uno, de lo esencial y lo importante. Entonces, hoy día el trabajo que estamos haciendo en una de las empresas en las cuales yo ayudo tiene que ver con eso. ¿Cómo yo identifico las cosas importantes en las cuales tengo que hacer? Que son cumplir los objetivos, hacer una serie de tareas que son súper y que van y vienen. Pero eso lo llevamos, por ejemplo, a qué es lo esencial que tiene que haber en cada una de esas tareas para poder desarrollarlas. Y ahí lo llevamos a lo esencial, a eso que perdura.
y eso permite que las personas puedan ver lo esencial de cada uno. El amor, la empatía, todas esas cosas que todos conocemos y que son tan básicas en la vida de nosotros mismos para poder avanzar. Entonces ahí está la base de la colaboración. A mí me ha sorprendido porque yo lo que voy haciendo y mis metodologías que voy ocupando tienen mucho de tejer redes, tienen mucho de conectarme con la sabiduría del universo, tal vez. El gerente de marketing me dice que yo no sea tan esotérico para hacer los talleres y meto la parte energética porque hay algo esencial que somos nosotros y eso es maravilloso. Sí, es muy interesante, Max. Está abierta la fogata, así que ahora ya estamos en el momento de fogata, al calorcito, para aquel que quiera aportar. Pero sí coincido de que, bueno, parte de Tejerredes lo que lleva también es el Eros en ese amor universal, digamos. No desde lo erótico, sino desde lo erótico respecto al quererse a uno y el quererse a los otros, ¿no? Como parte de la esencia de relacionamiento y de vinculación. Esto de cómo crear canales de comunicación o redes comunicacionales, pero basado desde ahí. Es ese nivel de conciencia del amor que te permite estar abierto, ¿no? Y una de las charlas que también tuvimos justo esta semana, el jueves, era justamente esto de yo sé que no sé. Y desde ahí, desde esa postura de no saber, permitir el aporte de los otros de lo que podemos saber colectivamente, ¿no? Y poder integrarnos para poder aplicar esto nuevo. O sea, ¿cómo buscamos lo emergente? Si estamos basados en lo que ya conocemos y en lo que nos ha traído hasta acá ahora, ¿no? Y ahí creo que este aprendizaje que se está dando en Chile, que pasó también en España y demás, pasaba por de golpe decir, sí, hay que hacer todo de nuevo, no tenemos que traer otra estructura porque esto es mejor que el otro, sino ¿qué creamos? Y partiendo desde que no sabemos qué hay, qué es lo nuevo, cuál es el rol nuevo, cuál es lo nuevo que va a nacer o va a emerger. Si hasta ahora no lo conocíamos, si estamos buscando algo distinto justamente, y no basado en estructuras viejas. Así que creo que hace un poco esto también, ¿no? Sí. Contarles, Mariano, a propósito de lo que estamos conversando, que en buena parte de los proyectos que hacemos, que nos toca acompañar, que nos invitan, yo diría que el secreto, más allá de la metodología que nos ayuda a ir viendo, vale, dónde vamos caminando, dónde tenemos que aplicar lo que tenemos que aplicar, qué tenemos que tener en cuenta, es hacer procesos muy acompañados, ¿vale? Muy, 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 muy conectados al humano, muy de escuchar, muy de ponernos los zapatos del otro, muy que se ponga. Siempre te va a dar, a lo mejor hay algo que te va a molestar, etcétera, pero tener la capacidad de resiliencia, de decir, vale, puedo parar un poco, tenemos que esperar, tenemos que ir juntos. Todas esas cosas que son palabras bonitas, cuando las llevamos a un proyecto, a una organización, no es tan obvio, pero aplicarlo genera a la larga una satisfacción personal, porque cuando llegamos al final del camino, a un hito, todos estamos alegres, todos estamos contentos, todos y todas celebramos porque hemos ido juntos, en las buenas y en las malas. Si estos discursos no hacen que las organizaciones sean más placenteras, más sin problemas, etcétera. Siempre van a haber problemas, siempre van a haber tensiones, etcétera, pero la manera de abordarlo es distinto. No es que viene Superman y le dice al resto, tú lo que tienes que hacer es esto, esto, y yo soluciono este problema. Sino como equipo, cómo nos instalamos todos con esa mochila, con ese trabajo, con ese hacer. Y eso es lo que cambia, es la invitación. Es cierto que en las empresas tenemos que generar números azules, que tenemos que tener contento a los clientes, que esto, pero son procesos que podemos ir trabajando de a poco, dando, como decimos por ahí en alguna experiencia que estamos teniendo, pequeños micropasos para generar microcambios, ¿vale? Necesitamos hacer grandes cambios, a veces simplemente una sonrisa, a veces la manera en que cambiamos la escucha y la conversación con alguien, la manera en que nos relacionamos, y podemos ir artesanalmente, como decía Máximo por ahí, o hablamos del modelo de gestión, generando nuestro propio modelo de funcionamiento, en base a otros recursos que no sea la competencia, el sálvese quien pueda, el quien llega primero, etcétera, etcétera, que son los fundamentos culturales que tenemos en nuestras organizaciones, en buena parte en las organizaciones. Aunque hoy día, con actividades como Reimagina,
como muchos eventos que se están haciendo, como el libro La Luz, se ha ido sensibilizando en estos temas. Podríamos tener alguna ronda de reacciones, si quieren, como para también llamarnos a este momento, ¿no? A mí la verdad que estas charlas siempre me llaman mucho a la reflexión y al volver a repensar, más allá de que por ahí uno puede estar más o menos tiempo en esto, pero es como que siempre te vuelve a refrescar, ¿no? Esto es un poco lo que planteaba Máximo, esto de volver a enamorarse todos los días de lo que estamos haciendo y de cómo colaborar, y eso creo que ayuda. Así que si alguien quiere, no sé, una ronda así como de qué sienten, qué les pasa. Gracias, Steven. Un abrazo. Como para, en todo caso, no sé si ir cerrando, pero sí, por lo menos ir avanzando un poquito más. Anne-Marie, no sé si estás por ahí, o Magda, si quieren comentar algo, Gabriela. A mí todas las cuestiones que han dicho me parecen súper interesantes y porque creo que apuesto a esto, ¿no? A poder inspirarme, a poder trascender de mí, pensando que podemos ser justamente organismos vivientes, como bien dijo Laura al inicio de mi grupo, y poder entender que no hay otras formas de avanzar, de sobrevivir y de generar cambios positivos y realmente profundos. Me encantó esto que dijo Máximo, ¿no? Esto de vernos en pelotas. Justamente creo que es la forma de sacarnos todos los egos y poder entender que somos una parte más de algo mucho más grande. Y creo que esto que hemos transitado como humanidad, ¿no? En pandemia, y viendo que, hoy le decía en mi grupo, ¿no? Hoy se ha caído WhatsApp, ¿no? En el mundo. ¿Y qué significado tiene eso para la vida individual, para la vida laboral, para todo esto que otra vez significa justamente mirar para adentro, resignificarnos, volver a poner en valor la palabra, las comunicaciones? Creo que todo esto que han dicho a mí me resuena muchísimo, me provoca muchísimas expectativas en seguir adelante. Y el sentir que no estoy tan sola, el pensando que las cuestiones, que los espacios pueden ser de otra manera, y que también concibo que no existe otra manera que no sea un trabajo en red, un trabajo colaborativo, y donde tenemos, acá en Argentina podríamos decir palén, que es como distintas postas para poder apoyarnos, para poder compartir penas y glorias, aciertos y no tan aciertos, ¿no? Y esto de que podemos repensar instituciones y organizaciones diferentes, me parece que no solamente puede ser un sueño compartido, sino una realidad, ¿no? Conociéndonos y escuchándonos activamente. Así que a mí me ha encantado este espacio, porque sobre todo me deja esto del reimagina, me trato de imaginar cómo va a seguir esto, en qué horario, en qué días, en cómo sigue estos juegos, ¿no? Esto de invitarnos a jugar, me parece que todas la misma palabra, que estamos tan sistematizados y tan estructurados, nos genera mucho movimiento, no mucha expectativa, y que, ¿a qué jugaremos y qué haremos? Y lo podré hacer y podré y me animaré, bueno, animarnos a eso, ¿no? Gracias, Gaby. Anne-Marie. Sí, tal como yo compartí en la sala con Elena y Antonella, que ya no están aquí, todos estos temas para mí son realmente muy nuevos, porque yo vengo del mundo corporativo multinacional, ¿no? Entonces me involucré a través del sistema B con lo de Reimagina 2030, y entonces estoy aprendiendo muchísimo. Lo que yo estoy tratando de entender es que todo este modelo, que me hace muchísimo sentido, cómo se aplica, por ejemplo, en una empresa tradicional, las duras, ¿no? De un tipo BP, Nestlé, de estas así, ¿no? Estructuradas diferente, ¿no? Claro, Antonella estaba dando ejemplos como el de Spotify, que funciona con tribus y equipos multidisciplinarios, perfecto. Pero yo estoy tratando de ver cómo se conviven con los dos modelos, ¿no? Ayuda. En realidad es un trabajo, me parece, bueno, Cristian tiene más letra, pero sí es un trabajo, obviamente,
de tiempo, porque el gran punto es que no se resuelve en tres talleres y quedamos todos, viste, concientizados. Así que... En los modelos, Mari, conviene mirar mucho, hay mucha experiencia hoy día. Dependiendo del tipo de organización, no hay una experiencia única, ¿vale? Ya la LUC nos hace un primer acercamiento acaso. Después hay un libro que lo estaban traduciendo al castellano, uno de los colaboradores, imagina que es Marcelo, creo, no sé quién, los Rebelder, ¿cómo se llama? Sí. ¿Ah? Corporate Rebels. Corporate Rebels. Ahí tienen una serie de casos, vídeos, etcétera, que también puedes ver, ¿vale? ¿Cómo es el libro que no entendí? Rebeldes Corporativos, en castellano, Corporate Rebels. Y son unos holandeses que durante años han hecho todo un estudio de organizaciones de pequeñas empresas, familiares, grandes empresas que han transitado cambio y rescatan como el ADN. Sí. Yo ya he visto videos de ellos. Sí, sí, en LinkedIn están dando vuelta muchos libros, tienen un blog que está en inglés, ¿vale? Y el libro pronto va a salir en castellano, si es que ya no salió. Y ahí hay mucho material, ¿vale? Y después tienen modelos de gestión, modelos probados, ¿vale? De organizaciones. Hay uno que colaboramos mucho desde TGRED y también han estado invitados en Reimagina, que son No Estilo de Relación, NER se llaman. ¿Vale? Están en País Vasco, es como uno de los modelos más reconocidos a nivel de compartir un modelo de gestión de diferentes empresas u organizaciones de diferente tipo, y hoy día lo están aplicando en varios lugares de Latinoamérica. Pero yo te diría volver un poco a la conversa original, más allá del modelo, porque uno puede ir a la sociocracia, a la holocracia, etcétera, está como tú implantas la base del modelo, es decir, cómo hacemos que, porque al final, por mucho modelo que tú implantes, lo que no hemos encontrado, que los egos, la erosión de las relaciones, etcétera, puede terminar haciendo que el modelo colaborativo de trabajo en red no funcione, ¿vale? Y porque los modelos están y las experiencias están, pero antes de eso tenemos que tener una buena base, como decimos, una tierra bien trabajada, bien plantada, un huerto bien frondoso, etcétera, etcétera, para que eso vaya tomando forma. Yo diría que ese es como el secreto. Yo he trabajado con estas empresas grandes en algún momento y el modelo era maravilloso. Pero el tema, cuando las relaciones de las personas están erosionadas por egos, por qué yo si trabajo más tenemos que ganar lo mismo, porque hay una base económica bastante igualitaria en los niveles, las diferencias del sueldo entre más alto y más bajo. Bueno, hay un montón de elementos que condicionan, a propósito de lo que dijo el compañero, tu modelo no fomenta el individualismo, fomenta más la colaboración, ¿vale? Tanto en lo económico como en lo laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volvemos a la base, las relaciones de las personas y el cuidado personal. Sí, y entonces, respecto... Ahí en esta historia hay bastante que trabajar, perdón, María. Sí, no, perdón. No, pero lo que digo es que, sumado a esto, si estás por el lado de Sistema B y todo lo que es empresa de triple impacto, el mejor modelo de impacto social intraempresa justamente son estos modelos colaborativos y sociocráticos, si crees, o por lo menos esta estructura, porque es lo que lleva a la uniformidad dentro de la misma organización. Y hay otro tema, que acá sumo lo de Máximo, lo que plantea también Cristian, es entender de que podemos cambiar a la organización toda junta, ¿no? Yo siempre, a mí me gusta el ejemplo del caballo de Troya, que uno lo mete dentro de la organización y cree que porque lo metió, instauró, esa noche se abre y adentro la diste vuelta. Prefiero trabajar con ratoncitos de Troya. Entonces ir metiendo ese ratoncito chiquitito en un equipo más chico para que después se vaya replicando, que se vaya irradiando el modelo. Entonces ir por como en mini project, mini pasitos, como planteaba también Cristian un poco más temprano, ir haciéndolo chiquitito, pero con, digamos, mini pasos, pero con mini cambios grandes y potentes. Y a la organización después la vas a poder ir transformando como de a poquito y llevando esos pasos que tienes. Puedes ir a la cabeza específicamente y de ahí bajar, que sería como el ideal planteado, pero muchas veces equipos chicos que por ahí no tienen gran fuerza dentro de la organización empiezan a hacer ese modelo, digamos, en vez de ser el gusanito que pudre el cajón,
es el gusanito que empieza a nutrir el cajón para que de a poquito se vaya copiando el modelo. Son otra de las alternativas que se están dando también en las corporaciones para este tipo de cambios y que son interesantes. Melissa, te vi con ganas de preguntar algo. Bueno, yo la verdad que me llevo muchas cosas de este encuentro y muchas cosas por seguir leyendo de ustedes. También me llevo lo que dijeron, que no es el modelo, sino lo que hace es el centrarnos en las personas. Muchas veces nos dejamos llevar nada más por los modelos y no investigamos, no profundizamos en el concepto que está detrás, ¿verdad? Y eso fue algo que yo viví en carne propia en la empresa, porque compramos el modelo, pero no cambiamos el mindset. Y entonces, y después de un año y algo, nos dimos cuenta que era como que faltaba algo, ¿verdad? Entonces, siento que eso es muy cierto y también me parece que cuesta un poco más si es que, digamos, no utilizamos, por ejemplo, esa estrategia que voy a decir, los ratoncitos, porque veo que como que queriendo que realmente toda la empresa cambie es muy difícil, sino como que tenés que tener así aliados estratégicos en cada lugar que te ayuden, digamos, a ir implementando o a ir incentivando en ese nuevo mindset, que me parece que es sumamente importante. Y me llevo también lo que dijo Máximo, creo que se llamaba, que habló de del amor. Creo que eso me conecta mucho con otra charla que escuché de Reimagina, que hablaban de pasar de un modelo de escasez a un modelo de abundancia. Creo que el amor es abundancia y creo que todo, no importa el modelo, sino importa más bien cómo conectamos con las personas como seres humanos a través de cuál fuera el modelo, ¿verdad? Creo que eso es lo más importante y eso es lo que me llevo hoy y les agradezco de vuelta muchísimo por el tiempo. Gracias a ti. Hay un tema, Cristian no lo va a decir, pero lo voy a decir yo porque si no después me... Pero un poco tejerredes que creemos que es lo que hace y Caro me va a sentir o no también. Digamos, Tejerredes trabaja más en eso que hace que esos modelos después se terminen implementando. O sea, trabajar en cómo la red comunicacional empieza a crearse para después instaurar un modelo de gestión sociocrático, holocrático o NER, digamos, ¿no? Trabajar en el humano, trabajar en esas relaciones, en esos vínculos para que eso después tenga sustento, digamos, ¿no? Más que ser una metodología o un método de gestión, es lo que necesita la organización para que cualquier método después lo puedan desarrollar. Es esa base, digamos. Así que pasa un poco por ahí. Cristian, después pegame si querés, pero bueno, lo tenía que decir. Está bien. Ahí he compartido un par de links interesantes, Ana María, a propósito de tu pregunta o... Creo que ahí hay material suficiente como para entretenerse y ver temas más empresariales ligados a estos temas. Bueno, en mi día, sí, perdón Mariano, los dilemas en estos temas aparecen en las instituciones del tercer sector, las empresariales, el gobierno público, las religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos desafíos súper grandes y tenemos la oportunidad de provocar esos cambios. Y estos espacios de conversación, esta fogata imaginativa de Reimagina, yo creo que nos ayuda a sensibilizarnos, a seguir avanzando, a darnos la oportunidad de decir, algo diferente se puede hacer, o dar el paso, ¿vale? Alguien a lo mejor está convencido o convencida y da el paso. Yo creo que ya estamos, Mariano, no sé si vamos como... Sí. Iba a preguntar eso. ¿Cómo sigue esta propuesta? ¿Hay un cronograma? Bueno, dos cosas. Ahí está. Eso iba a avanzar en eso. Primero, desde Tejerredes tenemos una comunidad en Telegram que es nuestra base y nuestro centro de operaciones, por decirlo.
a través de la comunidad de Tejerredes, que la pueden, ahí Caro creo que va a tirar el link, cualquier cosa en Telegram, es a través de donde hacemos y comunicamos todas las actividades que proponemos. Charlatómetros, los podcasts, si bien son podcasts, en realidad son charlas abiertas que después se editan un poquito, digamos, del contenido para poder subirlo y que la gente pueda escucharlo, ¿no? Pero mientras tanto son abiertos al público para que se puedan hacer preguntas en el medio y demás. Eso por el lado de Tejerredes, estamos abiertos. Por el lado de Reimagina, Reimagina tiene a lo largo de octubre, nosotros somos la primera actividad de octubre, pero a lo largo de octubre y noviembre va a tener una serie de fogatas como esta, que son charlas chiquitas de hora y media o dos horas, y campamentos, que son actividades que por ahí son dos o tres días, donde organizaciones, empresas, consultores, están proponiendo temas para charlar y conversar, pensando en cómo podemos reimaginar las organizaciones a futuro. El programa Reimagina o el movimiento Reimagina son tratar de reimaginar las nuevas organizaciones de acá al 2030, y en paralelo es que haya al menos 2030 organizaciones en Latinoamérica reimaginadas para el 2030. O sea que es un juego ahí de palabras y de actividad. El año pasado hubo su primer congreso, convención, juntada grande del 2021. Esta es la de 2020. La de 2021 tiene la novedad de tener, digamos, haber empezado en septiembre, y durante septiembre, octubre y noviembre se va a hacer la cumbre. La cumbre de 2021 se hace, en principio, que es desde el 22 al 24, 25 de noviembre. Y mientras tanto van a haber todas las semanas actividades. La recomendación, entrar a la página de Reimagina 2020, están todas las actividades definidas, están todos los links para inscribirse, van a estar todos los videos de todas las fogatas y campamentos que se han hecho hasta ahora también, y forma parte de esto, ¿no? De todos estos modelos de organizaciones y de cómo podemos reimaginar desde distintos ámbitos cada una de las cosas que hacemos. Así que 100% recomendable. La propuesta es acompañarnos, sumarse a actividades. Tejerredes tiene una escuela que también se hace a lo largo de todo el año, a la cual también los invitamos y que normalmente mandamos la invitación a través de la comunidad. La escuela tiene un modelo de autogestión que realmente para mí es único. Bueno, Gaby me conoce también, vengo también del ámbito académico y te rompe realmente todos los esquemas de cómo se desarrolla, porque es 100% autogestionada por los mismos alumnos. Entonces tiene un modelo muy, muy novedoso de llevarla adelante, y es realmente un placer. Acá sí hablo por mí, el año pasado fui uno de los alumnos y este año estoy del otro lado también, junto con Caro y con el equipo y con Cristian, y realmente los invitamos a participar porque es espectacular. Y bueno, perdón, lo nuevo es invitarlos a participar más. Perdón. Pensé que había frenado. No. Dijiste que tenían una escuela, o sea, Tejerredes tiene como una escuela, dijiste. Sí. Y que ahí se digamos, tiene una forma diferente de enseñar, dijiste, ¿no? Como de manera organizativa entre los autogestionada entre los alumnos. Es un modelo, primero tenemos los juegos del hambre, como le decimos nosotros, y después tenemos el modelo autogestionado, pero es una forma en donde se autogestiona hasta los alumnos que van a participar. No vamos a spoilear nada, así que métanse en la comunidad y hacemos la convocatoria, seguramente estamos armando todo para que el 1 de diciembre se lance, y ahí empieza el proceso, pero nada, es dejar aparecer el proceso y ahí los invitamos a formar parte. Creo que cada una de las partes, desde la previa hasta el proceso en sí de la escuela, es el aprendizaje. Lo que buscamos es que sea vivo, o sea, que no sea un esto es lo que tenés que hacer, sino que lo hagas. En aprendizaje puro. Así que no vamos a spoilear más y los invitamos a participar. Y no sé si Caro o Cris, me encantaría que alguno de ustedes, o Caro, tengo acá el link de, no sé si lo tenés vos o lo tengo yo, de un animómetro, como para irnos con un animómetro. Tengo uno acá. Ah, bueno, yo lo había armado también, así que todo tuyo. Dale.
vamos a invitarlos a hacer una de las tecnologías sociales que habitualmente ocupamos en TejeRedes, que es el animómetro. Los que no la han experimentado, no se preocupen, porque es sumamente sencilla y nos conecta a las personas. Les voy a dejar un link de un Jamboard. Si no han ocupado Jamboard tampoco, tranquilos, porque es muy simple. Ahí va el link. Les voy a compartir pantalla. Porque lo que busca este animómetro es medir el estado de ánimo, medir la emocionalidad con la que estamos, cómo quedamos. Normalmente lo hacemos al inicio de las sesiones y al cierre de las sesiones. Con eso también podemos ver los traslados, estados emocionales. Ahora lo vamos a hacer al cierre. Y es esto, ¿sí? Acá tenemos una línea abajo, de 0 a 100. Donde el 0% es que estoy con energía baja, estoy en el suelo, destruida, ¿sí? Con 50 y 60, más o menos, estoy como este meme, hoy día el me, no sé si lo han escuchado bien, que ni aquí ni allá, estoy ahí, y ya sobre el 80, 90, 100 estoy en alegría, estoy en entusiasmo, estoy en distintos estados emocionales, emociones o sensaciones, ¿sí? Lo que invitamos acá es a que cada uno tome un post-it, yo lo voy a hacer con la nota adhesiva que está al lado izquierdo, toman un post-it, ponen su nombre, ponen el porcentaje con la que están ahora. Yo estoy en un 95 y acompañamos con una palabra. ¿Con qué palabra puedo acompañar ese porcentaje? ¿Una emoción? ¿Una acción? Yo me quedo inspirada. ¿Sí? Y lo hacemos, lo dejamos acá todos en el mismo color, es importante eso. Achicamos un poquito nuestro post-it y lo acomodamos en la línea. Y lo vamos poniendo como si fuese un Tetris, así vamos ubicando dónde está nuestro porcentaje, ponemos nuestro cuadradito amarillo ahora, y lo vamos poniendo como torre, si tocamos en un porcentaje similar con alguien, nos ponemos por sobre, ¿sí? Y ahí se va armando nuestro animómetro. Ahí van cayendo algunos, Valeria, ahí si quieres, es ahí, Gabriela Esperanzada. Vale, yo voy a achicar un poquito más el mío, lo pongo ahí, eso, súper. Ahí va cayendo Marcos también. Y de esta manera vamos recibiendo, vamos reconociendo también cómo están las personas, cómo estamos, cómo vamos quedando, cómo partimos o cómo cerramos. A veces nos ayuda a cuidar a alguien que está emocionalmente, energéticamente distante del resto, hacia arriba o hacia abajo. Nos abre una conversación de cuidado entre las personas. Entonces, poco esta es la herramienta, la tecnología social, y invitarlos a si alguien quiere comentar. Como darle un doble clic a su post-it. ¿Cómo queda? ¿Cómo se va de este espacio? Yo podría comentar que nada, me voy contento, digamos. Particularmente soy vengo ya de un lugar que utiliza la colaboración como base, digamos, una organización horizontal, pero contento de que haya gente que quiera pasarse de bando y gente que también lo practique en sus diferentes sabores, digamos. Así que nada, eso. Gracias, Marco. Gracias. ¿Alguien más que nos quiera contar? Yo por acá, y creo que estos son los espacios que estamos necesitando de poder mirarnos, de poder sentirnos, de poder ponernos de acuerdo, de poder avanzar en temas que son tan esenciales en este tiempo. Espacios donde también podemos decirnos confiemos, porque estamos súper acompañados para hacer transformaciones. Espacios donde empezamos a creer más en uno mismo y en que estamos en buena senda, estamos en un gran camino, en donde podemos agradecer a TejeRedes, a Cris, a todos los que están trabajando, a todos los que conocemos, a todos los que somos parte de esta maraña, como dicen por ahí, que es maravillosa. Y nada, pues agradecer nomás. Yo creo que estas instancias son las que permiten transformarnos y eso se agradece mucho. Súper, gracias Max. Qué rico verte también, encontrarte acá. Igualmente. Súper.
Bueno, yo por mi lado también agradecer y me voy súper feliz. Gracias. Muchas gracias. Yo ya me puse ahí al 95, Oscar, así ya después los despido. Pues está siendo muy placentero, me siento reconfortado y acompañado, como pongo ahí, y pues con ganas de que llegue la siguiente y que compartamos más. Excelente. Melissa. Yo me voy muy, muy feliz y muy agradecida a todos por el espacio y la oportunidad de compartir lo que están haciendo. Gracias. Anne-Marie. Bueno, yo me voy bien curiosa y dispuesta a participar y colaborar con toda esta idea. Gracias. No estoy al 100% porque no me siento bien físicamente, no vaya a creer con la reunión. Forma parte de eso el animómetro, justamente, de que uno pueda manifestar incluso cómo se siente físicamente, aun cuando el ánimo esté bien, ¿no? Y hace el cuidado de las personas. Volvemos a lo mismo. Es necesario saber que estás así para poder estar atentos a lo que podemos ayudar o colaborar. Gracias. Gracias. Laura. Bueno, me voy reunida. Me sorprende encontrar gente que comparte valores y que ya está poniéndole el cuerpo a este tipo de visiones. Así que me sorprende también, ¿no? Un poco como sintonizada y esa sorpresa de decir, bueno, es lo que está pasando, va por acá y hacia allá vamos, ¿no? En eso creo. Gracias. Magdo, Gaby, creo que quedan como para cerrar. Bueno, pues yo también puse esperanzada porque el hecho de encontrar espacios donde me acompañen, que creo que ya lo he dicho en varias oportunidades en este pequeño encuentro, donde uno no se siente tan sola y donde siente que hay otras formas de pensar las organizaciones y de pensarse a uno mismo y los roles. Me voy con muchas palabras que me han resonado. Empezar con pensando en esto de los seres vivientes y las personas y los espacios que hacemos las personas como lo vivenciado, me ha reconfortado mucho. A pesar, recién pensaba que si yo estoy cansada pensando en la cena y demás, la gente que está en otro continente, en Madrid, en Bélgica, que ya se fue, dije la hora que es y el cuerpo que le está poniendo a esta fogata que no decae a pesar de la hora y que hemos transitado todos un día laboral y familiar. Y bueno, me encanta porque creo que hay propósito, creo que hay gente que quiere y que siente que puede aportar a un lugar mejor desde lo personal y desde el espacio que cada uno hacemos. Así que me voy muy esperanzada. Gracias. Para cerrar, no sé si Magda está por ahí, si no cerramos. Que sería como la que queda. No, parece que no. Yo simplemente me voy, yo utilizo por ahí palabras medio como cruzadas y mezcladas, y me voy graliz, agradecido y feliz de este momento. Así que muchas gracias a todos y todas, y seguramente nos seguiremos viendo o en algún otro fogato o campamento de Reimagina, o en alguna actividad de Tejerredes, pero lo importante es que nos sigamos viendo y que sigamos en este camino amando el proceso y no el resultado. El resto será un resultar. Así que gracias. Cristian, te dejo el cierre. No, agradecer y no mucho más que decir que la conversa ha estado súper rica. Y gracias a todos ustedes y en especial también a Caro, a Mariano, por ahí está Marinel del equipo de TGR, a amigos que ya hemos visto, Oscar, Máximo, Calia, que estaba por ahí. Y a gente nueva como Anne-Marie o Melissa, qué sé yo, bueno, Gabriela. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Chao, chao. Ah, la foto, chao. Pará, la foto. Tiene que haber una foto, porque foto. Esto no tiene sentido. Así que saluden. Ahí está. Perfecto. Okay. Avisen dónde envían la foto. Y va a estar ahí. Sí, eso es importante. Vamos a subir a las redes. Seguramente va a estar también en Reimagina. No la mando por WhatsApp ahora por razones obvias, pero vamos a... Claro, pero ya yo me conecto al Telegram de ustedes.
Gracias. Vale, ahí lo vamos a hacer. Lo mismo. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias, gracias. Chao.